Quatbus, a segunda etapa já no próximo fim de semana. Arthur, Caio e Péricles vão representar o Brasil a partir do próximo fim de semana. É, o pessoal, né, os brasileiros estão se preparando nesse início de temporada. É um pouquinho diferente da Europa, né? Aqui no Brasil a gente costuma fazer o treinamento de séries, de elementos novos nesse período. Então os atletas ainda não estão no pique total, né? Fazendo séries completas em todos os aparelhos. Mas já vai ser aí um bom teste essa próxima etapa de Copa do Mundo para o Brasil. Os primeiros finalistas. O árbitro considera a dificuldade da saída. Agora a vez do romeno Flavius Coxi, o terceiro penúltimo a se apresentar nessa que é uma das duas finais iniciais, dois primeiros aparelhos com distribuição de medalhas na Roche-sur-Yon, na França. É, aí a gente vê vários exercícios ligados, né? O atleta, ele usa isso, que é para ganhar pontos por ligação de dificuldades. Ali a gente vê o mortal com pirueta e meia chegando ao rolamento um pouco desequilibrado. Movimento de força, ele não deve fazer mais de um elemento aí nessa passagem pelo solo. O pessoal gostou, né, daquele quadro alto lá, é bonito mesmo. Olha que sequência, hein? Uma beleza, as piruetas ligadas diretamente. Faltou um pouquinho de rotação no final, mas uma acrobacia muito boa. Um salto coreográfico para chegar na diagonal. E uma tripla pirueta completa. Uma dificuldade alta para terminar a prova. O Sérgio faz o sinal de positivo, aplaude o adversário. Seligman com 15.366 está liderando a prova nesse momento do cavalo. Esse foi Flávio Scocco, o romeno, segundo colocado ontem, tentando assumir a liderança dessa prova, desse aparelho que é o solo. Maior nota até aqui, 15.100 do Dalton Jacob, do americano. Olha esse esquadro alto aí, foi bastante aplaudido no meio, porque é um exercício bonito. Ele passa a perna entre os braços e vai à parada de mãos na força. Olha, essa sequência foi sensacional, né? Que difícil, muita dificuldade, arrasou no país. Parada de mãos ali com vários... Estamos através de Deporte B, por la señal TDA, en el canal 24.1, www.deporteb.gov.ar, en internet, para que nos sigas, para que nos acompañes. En vivo, tiempo de premiación, acaba de ganar hace instantes, el bronce, el argentino Molinari. Ya hay cuatro podios, tres de hombres, uno de mujeres. Aquí está el saludo para el estadounidense, para Jacob Dalton. Viene Denis Abiasin, el ruso, que fue plata en suelo, antes Dalton, que fue bronce. Prueba en la cual la medalla de oro quedó para Flavius Coxi, el rumano. A ver, se ponen de acuerdo, ahí está. Uno para cada lado, sí. Podio bastante excéntrico, ¿no? Todo parece... Todo como de flexibilidad, no sé. Aquí está Coxi. Bueno, Rumania, Rusia y Estados Unidos en ese orden, de oro a bronce. Medalla dorada para Rumania, para Flavius Coxi. No, no, no te gustó el podio, ¿no? Definitivamente. A mí tampoco. Un poco raro, a mí me gusta verlo con los números, que no entienda. Está muy bien. Soy tradicional, si le quiere. Las medallas. Todavía nos queda por delante en hombres. La prueba de salto, paralelas y la barra fija. Y entre las mujeres, bueno, entre otros, por ejemplo, la prueba de suelo, ¿no? Que es de las más vistosas también y de las más esperadas, también viga. Paralelas, asimétricas. Ahí se es de gran tradición, ¿no? Recordemos, lo que estamos viviendo es histórico, ¿no? Terminamos un ciclo olímpico con una gran noticia. El año pasado... cerramos muy bien el año, tanto la gimnasia femenina argentina como la masculina del sudamericano, y que se vuelva a empezar así el año es muy importante.
la gimnasia masculina este año tiene varios torneos. Está el mundial en Bélgica, en Amberes. Ahí va a estar Federico luchando también por un lugar en la final. Sus objetivos, según lo que nos ha contado, Croacia y Portugal en cuanto a próximas Copas del Mundo, que serán ya en la segunda mitad de este año 2013, sí, luego de junio. Y después, bueno, lo que bien decías, no Copa del Mundo, sino el mundial puntual de la gimnasia artística, que será casi de una semana en Bélgica. Exactamente, tenemos ahora en junio, viaja el equipo a la Copa del Mundo de Portugal, después está el Panamericano de Especialistas, que se hace en Puerto Rico seguramente en el mes de agosto. Después, como decías bien, la Copa del Mundo de Croacia, seguido después el Mundial en Amberes, y a fin de año.